De parte del ELN, aspiramos que este proceso siga avanzando, que haya mucha participación de la población, porque la mesa lo que ha hecho en este momento es abrir las puertas para que la misma gente participe y definan qué es lo que quieren para las regiones, qué es lo que quieren para este país. Por eso nosotros no compartimos mucho el tema de los diálogos netamente regionales, sino que se enfoquen en un todo nacional, porque de nada sacamos solucionar los problemas de salud de la Orinoquía y los problemas de la misma salud en el resto del país sigue igual. Entonces no tendría sentido. O los problemas de educación, los problemas de vivienda, los problemas de la violencia, es un solo problema a nivel nacional. Por eso nos enfocamos, que si bien es cierto, toca escuchar en cada región a todas las gentes porque tienen sus particularidades, pero se deben haber soluciones nacionales que cambien la estructura del Estado para que realmente quepamos todos. Por eso el llamado es ese, a que la gente participe, que la gente se vincule y sobre todo que la gente exija respuestas y sobre todo que exija cumplimiento de lo que la gente propone y de lo que se defina en estos eventos.